Hello and welcome to another edition of Alema Aprende Inglés, a podcast by Inglés al Chile. This is session number 3 and today we will learn a lot of new and exciting things. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Esta sesión es una de mis favoritas. Las estructuras, la información que conectamos e internalizamos hoy son de las cosas más útiles que vas a poder aprender en inglés, dominar y usar naturalmente. Así que esperamos que disfrutes de nuestro episodio. Recuerda que si te interesa aprender inglés a fondo, puedes pausar cada vez que le pregunte a Lema cómo se dice algo y dar tu respuesta antes de presionar play de nuevo para continuar escuchando. Gracias y disfruta el episodio. Welcome, Alema. How are you? I am fine, G. Good. It's good to see you here. It's great. En respiración profunda. Vamos a empezar. Es un ratito de mantenernos relajados. Tú sabes que es emocionante, que hay... La cabeza se nos va a hacer bolas un ratito, pero... Se le agarra el gusto a eso, ¿no crees? Sí, me está gustando. Además de que las vibras y como que estoy haciendo funcionar mi cerebro. Exactamente. Entonces, vamos a confirmar que tengamos comprendido lo más importante de la clase pasada, ¿va? ¿Cómo dirías? Estaba estudiando. I was studying. Ajá. ¿Y la pronunciación de estudiando? La U. Study. Más o menos como O. Study. Studying. Study. ¿Te fijas cómo suena como entre O y A? Stop studying. Por eso, sol, ¿cómo se dice? Sol. Ajá. Sun. Así se. Ah, exacto. Dilo otra vez. Sun. Sun. ¿Viste? Sun. Suena esa U muchas veces como una O y una A. Sun. Studying. Okay. ¿No? Perfecto. Yo estaré estudiando. I was studying. ¿Qué es I was studying? Yo estaba. Estaba estudiando. Y si quieres decir que hoy en la noche estarás estudiando. I will be studying. Yes, I will be studying. Studying. Y estamos tomando clase. ¿Sabes cómo decir tomando? No. Tomar se dice to take. To take. Entonces, ¿cómo crees que se diga estamos tomando clase? We... ¿Estamos? Ajá. We are take study, study. Tomando clase. No se te olvide la llavecita después del verbo to be. ¿Qué le pones a la palabra de tomar al final? I will, we are to study. Vamos a decir, estamos tomando clase. ¿Tomando? ¿Cómo se dice tomar? To take. 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 Entonces, tú sabes que le vas a poner al final. Es decir, tomando clase. We are taking class. Yes, we are taking class. We're taking an English class. Right? Okay. Excellent. Ahora, ya sabes muy bien la llavecita número 1, que es después del verbo to be. ING. Y tú ya sabes que el verbo to be en pasado es was. Was y were. Y were. Para you were, they were, nosotros. You were and we were. We were, exactly. También te lo sabes en presente. Sí. I am, you are, he is, sí. Am, is, are. Y en futuro. ¿Qué es? I will be. Will be. Y will be es para todos. Para todos. En futuro. Todo funciona igual para todos. No hay que cambiarle nada para he, she, he, para nadie, ¿va? Ahora vamos a instalar la segunda llavecita. Llavecita muy importante. Estas dos llavecitas van a ser fundamentales en esta primera parte del curso. Fíjate cómo en español a veces decimos yo he ido o yo he estado estudiando. Tú has comido, tú has visitado, él ha visitado, etcétera. Todo lo que usamos con yo, tú has, él ha, nosotros hemos, ellos han. Fíjate, por ejemplo, como tú has, en español escribe tú, el has se escribe H-A.
Es, todos empiezan con H, ¿no? Sí. Todas las palabras de yo, tú haz. Esta es la palabra mágica o el auxiliar de haber, ¿no? Yo, tú haz, él, nosotros hemos, ellos han estado estudiando, lo que sea. En inglés empieza esa palabra para yo, tú haz, él, empiezan con las mismas dos letras. ¿Te acuerdas cuáles son las dos letras? H-A. H-A. Es una palabra muy fácil que conoces. Ha. ¿Eh? Ha. Have. Ha. Have. ¿Repite? Have. Se escribe H-A-V-E. Y tú dices, ¿cuál es la V? Grande. Exacto. Por eso es una V y no B. ¿Cómo detener? Como detener. Es la misma palabra para tener, pero ahora vamos a ver un uso diferente, muy diferente. Después vamos a ver lo de tener. Así que ahorita no te preocupes como have, tener. Ahorita es, si digo I have, ¿qué voy a decir? ¿Yo? ¿Yo tengo? No, yo, no es, H, empieza con H. Yo, E. ¿Yo he hecho? O yo he, hasta ahí, yo he dicho I have, yo he. ¿Tú has? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Tú has. Ahorita vamos a ver cómo decir tú has hecho la tarea. ¿You what? Tú has. En inglés. Ah, you have. You have. You have. Have, exacto. Ellos han. You have. Ellos. They are, they have. They have. Bien, nosotros hemos. We have. Bien, es la misma palabrita have para I have, you have, they have, we have. Otra vez, qué fortuna que estamos estudiando inglés comparado con un americano estudiando español, que en vez de aprender nada más have y ya tiene todo. Todo es, hay que aprender yo, tú has, nosotros hemos, ellos han, ¿no? Pero hay un detalle que tenemos que tener en cuenta. He, she, it. Cuando usamos he, she, it, en el presente hay una letra al final que tenemos que agregar a las palabras. Vamos a ver eso más adelante, te vas a acostumbrar. Pero he, she, it en presente necesitamos la letra S. ¿Cómo se dice? Él es. She is. Él. He is. He is. ¿Con qué letra termina? Con S. S. No es casualidad que termine con S, él es. He is. ¿Va? Entonces, he, she, it, la S la vamos a ver muy comúnmente. Ahorita tú lo vas a ir viendo más adelante, pero ahorita quiero llamar tu atención a que te fijes cómo cuando usamos he o she o it y un verbo después, le ponemos una S en presente, ¿va? Entonces, si es I have, ¿cómo crees que sea el A? Tomando en cuenta este tip que te acabo de dar. He has. He has. Bien. Nuestra lógica podría decir he haves, pero se recorta. En vez de poner haves, no suena tan bien. La palabra es has. Lo correcto es has. Has, exactamente. He has. Ella ha. She has. She has. Y si estamos hablando de un animal o una cosa, it has. Has. Eso significa, he has significa el. Ah. Ah, exacto. De ahora en adelante te vas a acordar como decir yo, tú has, el a, nosotros hemos, porque todo se escribe con h, casi todos h-a. Uh-huh. Entonces, ah, sí es cierto, en inglés es lo mismo. I have it, empieza con h-a. You have, he has, she has. Entonces, I, you, they, we is have. Uh-huh. And she, he, and it is has. Exactamente. Por ese caso especial de he, she, it en presente, que la letra S al final del verbo lo representa, ¿va? Uh-huh. Ok. Entonces, esto nos va a abrir muchas posibilidades porque eso nos va a permitir decir cosas como yo he jugado, yo he trabajado, yo he vivido aquí por 2 años, etc. ¿Va? Sí. Ahora, yo he jugado. Ahí te va. ¿Cómo se dice jugar? ¿Play? Sí. Acuérdate, jugar. ¿Cómo te pregunto? Ajá, to play. Bien. To play. Para crear el pasado de más del 60% de las palabras en inglés es muy fácil. Vamos a agregar 2 letritas al final de la palabra. ¿Sabes qué letritas son? No. La E y la T. Entonces, play, I play es yo juego. Pero si yo jugué, solo hay que agregarle la ED al final de play y ya es yo jugué, ya lo transformaste al pasado. ¿Cómo se diría? Yo jugué, pero no tiene que ser was. No, porque I was es yo estaba. Entonces, si quieres decir yo estaba jugando, dime, yo estaba jugando. I was playing. I was playing, exacto. Playing. Ahora vamos a decir solamente yo jugué, sin yo estaba. Uh-huh. Entonces, el estaba es el was, no necesitamos el was. Yo jugué. Vamos a agregarle, ¿qué 2 letras después de play? Ed. Ed. ¿Cómo crees que suene? I am playing. ¿Qué es I am playing? Yo estoy jugando. Entonces, I play nomás. I play. Bien, exactamente. Fíjate, se le agregan la ed, entonces cuando lo veas escrito,
va a ser PLAYED. Pero para que suene bonito, le quitamos el sonido de la E. Plate. Plate. Bien. Como si fuera una T. Suena como T. Es una D. Suena un poquito como T. Pero es una D y realmente cuando lo ves escrito es ED, ¿no? Entonces, ¿cómo suena yo jugué? I am plate. Bien. No, I plate. Bien, bien. Y lo bonito del pasado, igual es que todos, cuando le pones ED, es igual para todas. ¿Cómo se dice tú jugaste? You played. ¿Otra vez? ¿Marca bien el final? You played. You played. Ahora lo escucho bien. Ella jugó. She played. Bien. Él jugó básquetbol. She played. Él jugó. He played basketball. Excelente. Esta es una ventajota. Otra vez, comparando con el español, imagínate, un americano se tiene que aprender. Yo jugué, y a veces yo jugaba. En inglés, I played. Tú jugaste, tú jugabas. Él jugó, él jugaba. Ella jugó, ella jugaba. Nosotros jugamos, ellos jugaron. Etcétera. Como, ¿qué será? 14 variaciones por un verbo. Sí. Para hablar solamente del pasado, ¿no? En inglés te aprendes una palabra, ni siquiera una palabra, solo sabes que se le agrega dos letritas y ya tienes yo, tú, nosotros, ustedes, ellos jugaron, jugamos, etc. ¿Qué es? I played. Bien, quítale esa played. Played. Exactamente. Bien, como te decía, la mayoría de los verbos para transformarlos en pasado le ponemos la ed. Se le llaman estos verbos regulares. Son regulares porque son constantes, porque solo se le agrega la ED y ya no le cambias nada más al verbo. ¿Vale? Entonces, vamos a regresar a lo que estamos hablando de yo he. ¿Cómo se dice yo he? I have. Bien. Entonces, para decir jugado, vamos a aplicar la misma técnica. Si te das cuenta que el verbo en pasado le puedes poner ED como play, lo mismo vas a hacer para crear la palabra de jugado, la palabra o el verbo después de have. ¿Va? Entonces, después de have, vas a usar un verbo. ¿Y sin terminación? ¿Cómo lo vas a conjugar? Tú vas a pensar, la regla número uno o la oportunidad número uno. Estoy usando have, vamos a utilizar mi opción número uno. ¿Admite el verbo ed en el pasado? ¿Play admite ed? Sí. Exacto. Entonces, va a ser lo mismo. Yo he jugado, el jugado se pone ed a play. Entonces, yo he jugado. I have played. Perfecto. Entonces vamos a decir, yo he jugado PlayStation muchas veces. ¿Cómo se muchas? Very much. Very much podría funcionar, pero no. Muchas, muchos, se dice many. Many. Como el maní. El maní lo puedes contar. Por eso, el maní es many. Many maní. Mucho maní. Many maní. Entonces, ¿cómo se muchos? Many. Sin ese. Many. Many. Many significa muchos o muchas. Many y veces se dice tiempos. ¿Cómo se dice tiempo? Time. Ajá, para decir veces, ponle la S y estuvo. Many times. Many times. Entonces, ¿cómo dices? Yo he jugado en PlayStation muchas veces. I have played PlayStation too many times. Yes, I have played PlayStation many times. Repite played. Played. Bien, está fácil. Es decir, play y le pones el sonido de la D. Played. Bien. Played. ¿Cerrar? ¿Cómo se cerrar? Close. To close, exacto. ¿Cómo se dirá el pasado de cerrar? Yo cerré. I have. Nada más yo cerré. No, yo he cerrado. Ahorita vamos para allá. ¿Pero cuál es el pasado normal? I what? Me cerré. ¿Qué dos letras le pones? I close it. Bien, exacto. Ahora quítale el sonido de esa E. Close. Close it. Quítale close, close. 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 Closed. Closed. Marca la T. Closed. Vamos, otra vez. Closed. Closed. Yes, otra vez. Closed. Good. Ahora dime jugué, el pasado de jugar. I. Nada más jugué. Placed. Otra vez. Placed. No le pongas S. Played. Bien, cuando escuches otra vez la grabación, te va a venir más fácil. Lo vas a poder reconocer muy fácil cómo suena played y esos soniditos extra que estás poniendo los vas a reconocer y te vas a dar cuenta que no los pones. Entonces, played, I played. I played. I closed. I closed. Bien. ¿Cómo crees? Admite ED, close, ¿correcto? Uh-huh. Quiere decir que el pasado de close es regular, o sea, le pones sí. ED. ¿Cómo se dice? Yo he cerrado
La puerta. I have closed the door. Yes, I have closed the door. The door. Otra vez, cuida, ahorita enfoca toda tu atención, no decir close, no cambiarle la E, closed. I closed the I have closed to the door. Bien, ¿de dónde salió el to? No lo necesitamos. No. I have closed the door. I have what? Closed. Closed. Nice, I have closed the door. I have played PlayStation many times. Uh-huh. ¿Qué significa I have played PlayStation many times? ¿Cómo me lo traduces? He jugado varias veces PlayStation. Perfecto. I have played. Cuando escuchamos el I have y después un verbo, sabemos que es yo. Tú has, el a, etc. ¿Bien? ¿Cómo se dice abrir? Open. Bien. Dime, inténtale, experimenta con tu voz. ¿Cuál es el pasado? ¿Cómo suena el pasado de open? Open it. Bien, ahora quiero que te imagines cómo se escribe en tu mente, pero quítale la E. Entonces pon open y luego imagínate juntito a esa N una D. Open. Yes, exacto. ¿Te fijas cómo funciona imaginártelo para quitar ese impulso de pronunciar la E? Uh-huh. Se escribe con E, D. Eso que pero quede no, claro. Pero sí. No se pronuncia. Opened. Opened. Nice. Yo he abierto la puerta y ella ha cerrado la ventana. Yo he cerrado la puerta y ella ha abierto la ventana. Uh-huh. Es que no me acuerdo yo he cerrado. Yo he cerrado. Ajá. I close. Yo he cerrado. I have closed the door and she opened. Y ella ha. She have. Cuidado. He, she tienen una letra especial. She has. Ajá. Open. Open. Marca. Open. Opened. Opened. With the window. ¿Dónde salió el with? ¿Dónde dije with? Ah, okay. Window. Ok. Ya. Bien. Fíjate cómo para decir el pasado de close o de open, lo único que tienes que hacer es decir la normal la palabra y sacar la lengua, no sacar la lengua, pero empujarla hacia enfrente de tus dientes para sonar t, y ya. Closed. Opened. Closed. Yes. Opened. Opened. Ahí está. Bien. I have closed the door and she has opened the window. ¿Clarísimo? Sí. Bien. Para, como te decía, más del 60% de los verbos ya la armaste para decirlos en pasado o ponerlos en esta estructura que te estoy diciendo, en esta palabra con have. Entonces, nuestra llavecita número 2 es esta. Cuando usamos have, I have, you have, she has, y después otro verbo, el have significa ¿qué? Yo, I have. Yo, tú has, el ha. Exacto. Y la siguiente palabra va a ser un verbo. Tenemos que conjugarla de una manera especial. Va a haber dos opciones. La primera es muy fácil, como la viste ahorita. ¿Qué dos letras se le agregan al final? Ed. Ed. Entonces nos sirve para mil cosas. Caminar, ¿sabes decir? O trabajar. Work. Work. ¿Cómo se dirá el pasado de work? Work it. Bien. Y si le quitamos la E. Work it. Work. Work it. Ahí va a sonar más como una T. Porque es muy difícil conectar el sonido de una D después de una K. Imagínate, fíjate. Work it. Uh-huh. Está difícil, ¿no? Entonces, worked. Worked. ¿Cómo se escribe worked? W-O-R-K-E-D. Perfecto. Para practicar este sonido, después de la K, repite esto conmigo. Ajá. Y lo puedes repetir mucho. Tu boca se necesita acostumbrar a hacer este sonido. Es un gran ejercicio para pronunciar el pasado de ciertas palabras como work. I worked. I worked. ¿Qué significa I worked yesterday? Trabajando. I worked yesterday. Yo estaba trabajando. Yo nunca dije estaba. Yo he trabajado. Yo nunca dije have. A ver, ¿me vuelves a decir la palabra? I worked yesterday. Yo trabajé. Exactamente. Si le ves la ED, es ese. Yo trabajé. Trabajaste. You worked yesterday. ¿Bien? Pero vas a usar esa misma palabra para decir yo he trabajado esta semana. This week. Yo he trabajado. I have worked
This weekend? Weekend? En semana es más cortito. Week? Week, te quedas week. Ahí. Week. Porque weekend es final. Fin de semana. I have worked this weekend. I have worked. Márquesate. I have worked. 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 Ajá. This. This. Semana. Week. Week. I have worked this week. Bien. Una manera de contraer I have, lo vas a escuchar muchas veces abreviado o contraído. En vez de I have, muchas veces vas a escuchar I've. I've. Ajá, así lo escriben la I latina de I, de yo, uh-huh. Apóstrofe, V, E. Uh-huh. Esa es la abreviación de I have. I have. ¿Y cómo suena? I've. 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 Exactamente, I've. Entonces, ¿cómo dices yo he trabajado esta semana? I work. Work. Ajá. I work. Works. Uh-huh. That's what we like. This week. 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 Perfecto. I've worked this week. I've worked mucho. Puedes usar a lot para decir mucho. A lot. I've worked a lot this week. I have uh-huh. work a lot. Esa te digo otra vez. I have worked. Worked. Work. Y después la T. Worked. Yes, exactamente. Suena como T. Esa E de, ese es el sonido. Worked. Yes, ahí está. Muy bien. Worked a lot that week. The week, la semana. O esta semana. This week. This week. Excelente. Bien. Entonces decíamos, después de have, tienes opción número uno. Si el verbo admite ed, vas a usar esa terminación. Ed. I have worked. I have played. You have closed. She has opened. The window, ¿va? Mm-hmm. Hay veces que los verbos no admiten ed para el pasado. Mm-hmm. Es menos de la mitad, pero hay varios de esos. Estos se llaman verbos irregulares, porque su pasado no es regular, no se parece al presente, etc. Por ejemplo, la palabra ir, ¿cómo se dice ir? Go. Go, to go. ¿Sabes cómo decir yo fui el pasado de ir? No. De repente lo dices por equivocación, me parece, pero ahorita vas a captar muy bien qué significa esta palabra. El pasado de go es went. Went. Yo fui a la escuela. I went to school. Me gustó esa palabra que pusiste como a la escuela. To. Para mí la palabra to es como una flechita del inglés, una flechita de dirección. ¿Hacia dónde vas? I go to work. To my house. Okay. Right? Entonces, para este caso, en vez de decir a la escuela, di nada más a escuela. To school. Yo fui. I was going. Went. I went. Went. I went to school. Yes, I went to school. ¿Te fijas cómo el pasado de go no admite ed? No. O sea, goed no cambia existe. Toda la palabra. Cambia toda la palabra. Exacto. En esos casos, regresamos a nuestra formulita de have. Si no funciona con la ED, nos vamos a nuestra opción número 2. Vamos a intentar ponerle una N al final de la palabra en presente. O sea, go. Gone. Gone, así lo podremos entender. Ok, le agrego una N, gone, pero no suena también gone. Entonces, pronunciamos gone. Gone. Se escribe G-O-N-E. Pero te fijas, le ponemos esa N y nos da la conjugación perfecta para después de have. Para yo he ido. ¿Cómo dice yo he ido al parque? To the park. I have went to the park. Ok, so went es para decir yo fui. ¿Ah? Pero dijiste yo he. Exacto. Como go, el pasado es went, entonces para decir yo fui al parque. Dime ahorita nada más yo fui al parque. I went to the park. Yes, eso yo fui al parque. Ahora, si queremos decir yo he ido al parque,
¿Cómo se dice yo he? I have. I have. Entonces ahí tenemos nuestras dos opciones. Opción número uno. Necesitamos ver qué hacer con go. ¿Go admite ed? No. No. Entonces nos vamos a nuestra opción número dos. Le agregamos la letra N. N al final. ¿Va? Olvídate de when. Después de have es o ed. Y si no funciona, la N. Ok. Entonces, ¿cómo se dice yo he ido? I went. Yo he. Eso yo fui. I have bien. Went. Piénsale bien. ¿Qué letra le vas a agregar al final de go? Gone. 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 Ajá. Entonces, ¿yo he ido? Sí, pero tiene que ir yo he ido. I have went. O no, I acuérdate went. Que went es más pasivo. Yo fui. Si usas have, olvídate de went. No existe. Have y went no combinan. Ok. ¿Va? Entonces, te di el ejemplo de went para que vieras cómo es el pasado. Para decir yo fui, I went to the park. Pero si yo he ido, went, el pasado normal de la palabra no funciona. Entonces, nos vamos con nuestra segunda opción de la llavecita, que es ponerle esta letra de la que estamos hablando. I went to the park. Yo fui. Ahora dime con mucha calma, yo he ido. Yo he. Pero mi pregunta es, ¿si se le agrega el have para decir, o nomás la pura N? No, eso no me queda claro. I went to the park está bien, significa yo fui al parque. Olvídate de went, olvídate de yo fui al parque. Went no lo vamos a usar. Vamos a decir yo he ido. Entonces dime nada más yo he. I have. Ahora, ¿cómo decimos ido? Es el verbo go. Hacemos nuestro chequeo. ¿Admite ed? No. No. Entonces a go le ponemos la letra N. Entonces queda I have gone. Ahí está. ¿Ya no viste? Más. Nada más. Yo he ido. Sí, when desaparece completamente. No existe en este enunciado. ¿Va? Yo he ido al parque ahora sí. I went. No. Piénsale. Yo he. I have. Ido. I have. No, otra vez. Bien. Ahí vas bien en yo. I have. Eso lo tienes perfectamente entendido. Cuando usamos have, tenemos que analizar nuestra formulita, nuestra llavecita que estamos instalando ahorita. Vas a decir, I have, y después, necesito decir otro verbo, go, en ido. Ok, vamos a checar, opción número uno, ponerle ed a go. No, y se le agrega la N, eso sí entiendo, pero, yo he ido, es, I won, I... ¿Yo he? I... ponle la N. Ido, ¿cómo se dirá ido? ¿Cómo se dice ir? Go. Go, ¿qué letra es? N. Ajá, eso es ido. Dime, yo he ido. I going. Gone. Yo he. Eso tiene que ir. Pero tiene que ir I have gone o nomás I gone. Después de have. Esta técnica es solo después de have. Por eso. Sí. Era después. mi lo que no estaba entendiendo. Sí. Tiene que ir de la mano. I have gone. Yes. Eso era yes. Mi duda. Perfect. Al parque. I have gone to park. Bien, en este caso, a él, la, los, las, da. De, o da, a ver, se pronuncia, di, de, da, como quieras, yo he ido a el parque. I have going, gone, to. Con esta técnica que estamos viendo de poner la N al final. Sí, pero no, estaba entendiendo que quitarla, entonces como que no estaba entendiendo. Ok, ya quedó clarísimo, perfect. Otra palabra, por ejemplo, hacer, ¿sabes decir hacer? Hacer. To do. To do, eso es hacer. Do. ¿Cómo crees? Do no admite E. También se le agrega. Sí, la opción número uno que es poner la ED no funciona. No. Vamos a opción número dos, poner la N. La N. ¿Cómo crees que suene? Don't. Ajá. En este caso, otra vez cambia un poquito. En vez de dun, vamos a cambiar esa pronunciación por do. Don. 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 I have done. Yo he hecho. ¿Cómo esté al final? Don't. Don. 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 Como una dona. Quítala. Como don. Ajá, como un don. Ahí está. Ok. Bien. Yo he hecho donas. I have done donuts. I have done donuts. I have done donuts. Yo he hecho donas. I have done my homework. Bien. Yo he hecho. Quítale el sonidito al hecho, al final. No le pongas una T. Yo he. I have done my homework. Bien. Entonces, tómate un segundo para reflexionar cómo automáticamente por alguna razón que no sabemos, pero equivocada razón, te sale una pequeña T al final. Y fíjate cómo la palabra que asociaste no es una doña, es un don. Don. No hay otro sonido después de eso. ¿Cómo dice yo he hecho mi tarea? Done. I have done my homework. Perfect. ¿Te acuerdas cuál es la palabra mágica para convertir todo lo que quieras en negativo? Not. Not.
ahora sí conté, not. ¿Qué tal si quisieras decir yo no he hecho mi tarea? El tip que te puedo dar es, el not lo pones después de la palabra mágica. En este caso la palabra mágica es have. I have not done my homework. Yes! You have not done your homework. Right. Why haven't you done your homework? ¿Qué crees que te pregunté? Porque no hice mi tarea. Exactly. Perfect. Porque no he tenido tiempo. ¿Lista? Espera. Tenemos que analizar algo aquí muy interesante. I have, ¿qué significa? Yo tengo. Ajá, o yo he. Yo he. Ahorita estamos hablando de yo he, tú has, sí. La. Pero también significa yo tengo, ¿no? Mm-hmm. Significa dos cosas diferentes. ¿Qué tal si quiere decir porque no he tenido el tiempo? Because I don't. No. No he. ¿Cómo se dice he? Yo he. Because, ajá. Because I have. Cambia lo negativo. Haven't. Bien, I have not o I haven't. ¿Cómo crees que se diga tenido? ¿Cómo se dice tener? Have. Entonces, para decir tenido, le vas a poner la D. Vas a cortar en vez de have. Have it. Bien, pero ahora quítale ese V para que sea más cortito. Have. Had. Had. Para no hacerla tan larga la palabra de have. Had. Eso es el pasado. ¿Cómo se escribe? H-A-D. Had. Ajá. Te fijas otra vez, ahí está la D del pasado. Uh-huh. Had es yo tuve o tenido. Tuve o tenido. Ajá. Vamos paso a paso a decir otra vez, porque no he tenido tiempo. Porque cuando respondes, cuando preguntas, como yo te pregunté, why haven't you done your homework? Y cuando respondes porque bla bla bla, no es why, es because. Because. Entonces, porque yo he, en negativo. Because I have. Negativo. No. Ajá. Tenido. Has. Had. Tiempo. Time. Yeah. Time o the time, como quieras. El tiempo o tiempo. Because I haven't had the time. No, I have not had the time. ¿Te fijas cómo están usando dos veces la palabra have? Uh-huh. Una en pasado had, otra have, pero significan completamente cosas diferentes porque no he, because I have not tenido, had the time. Dímelo otra vez, por favor, porque no he tenido el tiempo. Because I have not had the time. Excellent, exactly. Nice job. So, esta es la segunda capsulita, la segunda llavecita que estamos instalando. Usando have, como yo he, tú haces, la nosotros hacemos, que tienes dos opciones. Después de have, el verbo que va a seguir siempre, casi siempre, vamos a ver más adelante dos, tres excepciones, pero en más del 90% de los casos va a ser o la ED, opción número uno, o la N. La N, exacto. ¿Cómo se dice ver? ¿Sí? Sí, to see. Right? El pasado de ver, yo vi, es no admite ed, es so. ¿Sabes? So. 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 S-O. Se escribe S-A-W, pero se pronuncia S-O. So. So. I saw a movie yesterday. ¿Qué te dije? Yo vi la película ayer. Ajá. A movie. Yo vi una película. Una película, no the movie, no la película. Exacto. Entonces, so, olvídate de esa ahorita, ya la sabes, vamos a regresar a este tema del pasado más adelante. Pero lo que te indica ahorita es que no admite ed. ¿Cómo crees que se diría entonces yo he visto a John? I have seen a John. Entonces cuando dices I have y quieres descifrar yo he visto, lo que dices es I have, ¡pum! Necesitamos sacar llavecita número 2. Tenemos dos opciones para descubrir cómo se dice visto, ver, to see. Pero ya no era así, era so, ¿no? Pero que no estás usando tu llavecito. Olvídate de so, eso es el pasado. No queremos eso. Okay. Yo he visto. Recuerda la llavecita que tienes. Tienes dos opciones. ¿Cómo creas visto? Con N. A ver. ¿Sen? Sí. ¿Cómo se ve? Sí. Sí es ver. Ajá. Sin. 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 Bien, quítale ese miedo. Sin. Sin. Ahí está. Como con cebolla o sin cebolla. Literalmente suena como sin. Sin. Bien. Yo he visto a John. I
Yo he visto. Yo he, paso a paso. I have. Ajá. Seen. Bien. A John. ¿Un John? I see a John. Sí, no le pongas palabras extra. Solo las que se necesita para decir yo he visto. Bueno, ya entendí por qué le pusiste A, ah, porque en español decimos a John. En inglés no, no le pongas ese A. Okay. I have son. I have seen John. Exactly, perfect. And I have seen John. Para hacer una pregunta es muy fácil. Vamos a practicar igual en otra clase a fondo las preguntas. Pero lo más importante de una pregunta es que cambias el orden. En vez de you have, es have you. Have you. ¿Cómo me preguntas que si he visto a John? Have you seen a John? Quítale. Seen John? Bien, completo, please. Have you seen John? Perfect. ¿Cómo me dices no he visto a John? No, I've seen. ¿Eh? No he visto a John, no te vayas con la finta de... I have seen John. Bien. Eso es que sí lo has visto. I have not seen John. Fantastic. ¿Te fijas cómo la primera respuesta que te viene el impulso de decirlo casi siempre está mal? Sí. Pero en cuanto lo empiezas a pensar, te vienen las respuestas. Se, es muy tentador y nos pasa a todos. A mí me pasa con todo lo que intento que aprender. Intento aprender en cualquier idioma o cualquier área de la vida. Y a todos mis alumnos nos pasa, no importa el nivel. Hay alumnos muy avanzados que cuando les enseñas algo nuevo o una corrección, se confían un poquito y en vez de pensarlo lo dicen y sale el mismo error de siempre. Lo que más quiero hacer o enseñarte a ti, a todos los que nos escuchan, a todos mis alumnos, es esta habilidad que no es tan fácil de explicar y que es fácil de hacer en cuanto nos damos cuenta de que tenemos que parar todo y pensar paso a paso, no irnos con el decirlo rápido. Va a llegar un momento en que lo vas a poder decir rapidísimo, pero estate muy alerta. Las primeras ideas que se te vengan a la mente van a estar casi siempre equivocadas, al menos en lo que hablemos que sea información nueva para ti, ¿va? Entonces otra vez vamos a practicar eso. Piénsalo pasito a pasito, no importa el tiempo que te tardes. Yo no he visto a John. I have not seen John. Fantastic. Es con el tiempo así te viene el... Cuando te viene surge la... John, te viene a la cabeza. Pero ahorita hiciste magia en tu cerebro que es... ya te vi que va, quieres salir por aquí, pero alto. No vas a salir porque estás incorrecto. El descubrir esto con todos tus aspectos del inglés te va a ayudar tremendamente. Te vas a dar cuenta que sabes más inglés del que sabes, pero el problema es que está mezclado lo bueno, que es muy poquito. Lo bueno es una estructura muy simple, pero esa estructura muy simple tienes confusiones con 20 palabras diferentes que funcionan, no funcionan. Entonces no es que sepas o no sepas inglés, es que lo sabes, pero está combinado con 1000 cosas más de inglés que sí existen, pero que están incorrectas en esa estructura o algo así. Okay. ¿Sí entiendes más o menos para dónde voy? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bien, ya pasaste el topecito más difícil. Ya que entiendes cómo decir tú has. I have. Ajá, yo he. I have. Bueno, ahora dime tú has. You have, they have, and she has. Bien, ya te acordaste de la S. Ese es el truquito. He, she, it, tú has. Has. Con eso ya le hiciste. Y una vez que te acuerdas de, después de usar have o has con he, she, it, que vas a usar otro verbo, las dos opciones que tienes. Ede. O agregarle una N. Exacto. Ya que te das cuenta de eso, vas a poder decir muchísimo. Porque esta estructura se usa más que en español. Al menos en español de México. En España usan mucho más. Ha sido. En México decimos, fuiste a la fiesta. No tanto como ha sido la fiesta. En España sí. Ha sido la fiesta. En inglés es muy común. Y es muy fácil de usar, ya que lo entendemos. ¿Cómo preguntaríamos, has ido a la fiesta? Tomando en cuenta que lo que tienes que invertir es el tú has, con algo al revés. You, no, have you ido, como era? Ajá, tú lo puedes descifrar. Going, gone. Ah, nice. Have you done. Ido. Gone. The party, okay. Sí. Ah, la fiesta. Acuérdate que es la flechita. To the party. A la fiesta. To the party. Excellent. Have you gone to the party? Yeah. Have you gone to the party? Yes. No, I haven't gone to the party.
I have worked in my office. ¿Qué es I have worked in my office? Estuve trabajando. I have. Yo he trabajado en mi oficina. Bien. ¿Cómo dices yo estuve trabajando? I was working, right? Mm-hmm. Pero I have. Si dices I have, empieza con H, the have, yo he trabajado. Excelente. Bien. ¿Cómo se dice tomar? ¿Te acuerdas? Take. El pasado es took. Olvídate del pasado. Ahorita no estamos trabajando en ese. Lo único que te interesa es saber que el pasado no admite ed. Uh-huh. Entonces ya sabes qué hacer con eso. ¿Cómo dices? Yo he tomado muchas clases de inglés. I have. A ver, yo he tomado. Ajá. Usa tu llavecita para decir cómo decir tomado. ¿Cómo crees que se diga? Take es tomar. Es el take. ¿Qué le vas a agregar? La N. A ver. Take. Fíjate cómo es taken. También es difícil. Taken. Ahí está. Eso es tomado. ¿Otra vez dilo? ¿Tomado? I have taken. Bien. Muchas. ¿Te acuerdas cómo se dice muchos o muchas? Too many. Yo tengo mucho maní en mi casa. Many. I have muchos manís. Quítale el to. Many. Many class. Muchas clases de inglés. English. I have. Take. ¿Cómo era tomar? ¿Cómo se tomar normal? Take. Take. Con la N. Para que conecte una N. Take. Taken. Taken. Yes. I have taken many class. Bien. Clase es una. Para decir muchas. Clases. Igual que en español. Clases. Ajá. Clases de inglés se dice English classes. English class. Clases. Bien, ahora sí, ¿cómo lo dices? I have thinking. ¿Le estás poniendo sonidos extra? Dime, tomara. Take. Ajá. Y ahora ponle en al final. Take. Taken. Ahí está. Taking. Taken. 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 No taking, no con ing, con n. Con taken. Yes. I have taken many English class. Many English class. Classes. Nice. I have taken many English classes. Yes. Otra vez la primera. Se me cuesta. Tomar. Take. Take. Ajá. Bien. Tomado. Así después de have. ¿Cómo sonaría con la N? Taking. Dime tomar. Take. Digo, hey. Take. Taken. ¿Te acuerdas de Ken, las de Barbie? Ajá. Di Tay y ponle Ken. Ahí está. Taken. Ahí está. ¿Otra vez? Taken. Te lo facilitó todo. Sí. Taken. Ajá. Perfect. Bien. ¿Lista para el último escalón de esta estructura? Sí. ¿Cómo se dice ser o estar? Es el verbo to be. Exacto. Vamos a combinar nuestras dos llavecitas de una manera fabulosa. Acuérdate, nuestra primera llavecita es el verbo to be y después del verbo to be, ¿en cualquier forma le pones? ¿Otra vez? En cualquier forma el verbo to be, después de que usamos el verbo to be, la siguiente palabra, el siguiente verbo le ponemos. ¿Ed? No, después del verbo to be. Esta es la llavecita de las últimas clases. ¿ING? Yes. Entonces, después de be, ING. Esa es llavecita número uno. Ajá. Llavecita número 2, después de have, conocemos un verbo, o le ponemos número 1, ed, y opción 2, n. Exacto. Vamos a combinarlas. ¿Cómo se dirá yo he estado? Tú sabes el verbo estar, el verbo to be. Yo he estado. Ajá. I have. Bien. Ahora, ¿estado? ¿Cómo lo descifras? ¿Cuál es el verbo estar? ¿Se debe estar? To be. To be. ¿Be admite ed? No. Entonces la opción número uno no funciona. Opción número dos. ¿Ven? ¡Ahí está! Bien, estado. I have been. Ajá. Okay. I have been. Yo he sido una alumna. A student. I have a student. No te comas nada. Vamos paso a paso. Yo he. Sido.
Sí, uh-huh. Ahí me brinqué, perdóname. Yo, el verbo ser o estar es el mismo. Uh-huh. Entonces, I have been significa yo he estado o yo he sido. Cualquiera de las dos. Entonces, yo he sido. I have been a student. Terminante. Exacto. Yo he sido una estudiante buena. Ponle el buena antes de student. I have been a good student. Una alumna buena. I have been a good student. Perfect. A good student. Good student. Ajá, soy estudiante. Ponle la T. Estudiante. Student. Student. Yes. Yo he sido una buena alumna o estudiante. I have been a good student. ¿Cómo se decía yo he estado otra vez? I have been. Yes. Recuérdame la llavecita número uno. Después del verbo to be, ¿qué le ponemos? ING. Ajá, entonces si usamos otro verbo después de been, ¿qué letra le vas a poner? ¿Qué tres letras le vas a poner? ING. Ajá. ¿Cómo me dirías yo he estado estudiando? I have been studying. Yeah, yeah. Mucho inglés. A lot of. A lot of. Inglés. I have been studying a lot of English. Yes. He estado estudiando mucho inglés. ¿Vale? Otra vez. I have been studying a lot of English. English. Good. Entonces, a lot o a lot of, fíjate cómo los conecto. Me voy a decir a lot of, como un loro. Bien. Es para decir mucho, muchos, muchas, muchos. Es como un comodín para decir lo que quieras. Si es mucho, mucha, muchos, muchas. ¿Va? A lot. Si quieres decir mucho de qué, a lot of English. Por eso le pones el of. A lot of coffee. Vamos a decir eso. Yo he estado tomando mucho, a lot of, mucho de café. A lot of coffee. Okay. I have been. ¿Sabes decir tomar? Drink. Yes. Drink. Drink. A ver, vamos para después. Yo he estado. I have drink. Yo he estado. I have. Sí. I have estado. Been. Ah. Y ya usaste el verbo to be, entonces ¿cómo va a ser tomando? Drinking. Yeah. Mucho. I have been drinking a lot of the coffee. No, de mucho café. No, mucho el café. The coffee. I have been a lot of. ¿Yo he estado mucho? ¿O yo he estado tomando mucho café? I have been drinking a lot of coffee. Yes, perfect. I have been drinking a lot of coffee. Ahora, fíjate cómo te toma tu tiempo estructurar porque son muchos componentes, pero lo estás haciendo. Sí. Fantástico. Conforme más lo pienses, conforme más ejercicios te pongas y yo, conforme más en tu casa te retes a decir, a ver, ¿cómo digo yo he estado lavando todo el día? ¡Oh! A ver, ¿cómo se dice todo el día? Lavando. Entonces vas descifrando. Es muy fácil encontrar en un diccionario la palabra para lavar o algo así. ¿Washing? Ajá, exacto. Entonces lo que va a pasar es que poco a poco lo vas a ir internalizando de manera de que en algún momento, pronto, cada vez que quieras decir algo de yo he estado trabajando mucho, te va a venir automáticamente, I have been. Yo he estado trabajando. I have been working. Nice, thank you, exactly. Y entre más lo hagas, entonces cuando alguien lo diga, cuando escuches la tele o estés en una conversación en inglés y te lo digan, automáticamente sin traducirlo lo vas a entender, ¿no? Have you been working a lot? Yes. ¿Qué te pregunté? Que si he estado trabajando mucho. Bien, y tu respuesta es yes, yo he estado trabajando mucho. Yes, I have been working. A lot. Fíjate cómo no pusimos off, a lot of. Porque no estamos diciendo mucho de qué, ¿no? A lot, mucho. A lot. Pero si fuera mucho trabajo, ¿cómo dices mucho trabajo? A lot of work. Yes, nice job. Esa es la gran diferencia entre a lot y a lot of, que pronunciamos a lot of. Okay.
Nice. Tienes unas llaves, estas dos llaves increíbles que te van a llevar súper lejos en el inglés porque estas estructuras las vas a usar todo el tiempo. Entonces es importante que recuerdes la llavecita 1, que ya estás familiarizada con ella, y desde ahorita te estás empezando a familiarizar mucho con la llavecita 2, que es yo he estado. I Bien, yo he visto. have seen. Bien, él ha tomado, no de agua o líquido, sino tomar con las manos, take. Él ha tomado. He has taken. Ahí está, casi lo descubres. Recuerda, hicimos una conexión con Barbies. Take. Taken. Ahí está. Nice. He has taken. Perfect. Ella ha hecho. She has hecho. Hacer. Has. Oh my God, I have many things to do. Many things to do. A lot of things to do. Muchas cosas que. Tengo muchas cosas que. To do. Hacer. ¿Cómo To se dice do. hacer? To do. Bien. Entonces, ella ha hecho. She has to do. Ya no estás pensando. Ya No. es así tu memoria auditiva errónea lo que te viene en la mente. Ella ha. Has. She Ajá. has. Hecho. Abre tu llavecita número 2. ¿Cómo vas a crear hecho si sabes que hacer es do? ¿Qué le vas a agregar al final? Tienes dos opciones. Don. Don, ¿viste? Exactamente. El chiste es que. She has done. Ajá. El chiste es que esto te venga a la mente sin que yo te lo tenga que repetir incontables veces. Yo aquí estoy para recordártelo todo el tiempo, pero recuerda eso. Tú solita tienes esa información. Si te paras y dices, ay, parece que no me lo sé, pero a ver, lo voy a descifrar, te viene. Entonces, hecho es do. Hacer es to Hacer. do. To do. Pero yo he hecho, I have. Has. I have, yo he hecho, I have. I have done. Exactamente. Nosotros hemos ido. We have done. Ido. Ido. Gone. Ah, ya lo descifraste tú solita sin ninguna ayuda y ya bastante rápido. Hemos ido al concierto. A el co concierto. We have done. Done. Eso no es ido. Don viene de Gone. tú, de ser. Ajá. We have gone the concert Y la to flechita concert. to a el concierto. We have gone to the concert. Nice, we have gone to the concert. Bien. Ahora, ¿lista? Me vas a preguntar, ¿por qué no has ido tú al concierto? Pues, ¿por qué? Because La pregunta es. Está muy fácil porque se pronuncia igual que la letra Y. Y creo que lo vimos en una sesión pasada con la canción It's fun to stay at the Jail. Why? YMC. Why es. Why? No, ¿Por qué? why. Why? Why. Why? Este. ¿Por qué no fuiste al concierto? Porque no has ido al concierto. Que, o sea, se entiende perfecto en inglés como porque no fuiste al concierto. ¿Por qué no ha sido? Why? Why have you gone Ajá. to the concert? Excellent structure. Te salió fantástica la estructura. Lo que me dijiste ahorita es ¿por qué has ido al concierto? Porque no ha sido con la Ajá, acción. ¿cómo podrías? ¿Haven? Ajá, ahí está. Nada más dices eso en vez de have, dices haven't. Y ya es ¿por qué no has ido al concierto? A ver. Why haven't you go to the concert? ¿Otra vez? Ajá. Why? Así no suena, ¿eh? Why? ¡Ay! ¡Ay! También un ay. ¡Guay! Why? No, no le pongas nada más. Dilo otra vez. Why Ajá. haven't gone? ¿De quién estamos hablando? I de you. Ajá. Ha. Otra vez. Ha. ¿Por qué? Why haven't you gone to the concert? Yes, nice job. ¿Qué tal el hámster? Sí, como que me cuesta más estructurarlo que escribirlo. Fantástico, ese es el trabajo. Eso es exactamente lo que quiero que
te acostumbras a hacer en tu casa. Y se siente como si estuvieras escalando una montaña súper... difícil. Ajá, súper inclinada a 45 grados centígrados y cada palabra te cuesta. Y por fin te acuerdas que por qué se dice... because o... o pregunta. Why. Ajá. Y te viene la L, entonces hay que acordarte de quitar la L porque es nada más why. Después el how you at what. Después el negativo. Hay mil detallitos que tu mente está enfocando en estructurar. Es normal que te sientas toda sobrecogida, sobre como atascada de información. Pero ese es el proceso al que nos estamos acostumbrando. Te estás dejando de intimidar por pensar todo eso y te estás dando cuenta estructura, estructura, palabra, palabra y enunciado, enunciado que ponemos, que sí puedes. Entonces tu inconsciente se está convenciendo de, ah, caray, yo sí tengo esta información, no necesito un maestro, no necesito, yo aquí estoy. Entonces dejas de depender en a ver si un día me instalan el inglés en automático solo por ir clases, a ir a clases, y empiezas a confiar en ti misma y a saber que realmente estás aprendiendo inglés y lo que aprendes aquí se te queda, porque yo nunca te doy una respuesta. Si te das cuenta una vez que lo explicamos, nunca cuando te equivocas te digo, no, es esta palabra, te recuerdo, no, recuerda la llavecita o algo así. Esto es solo para que no dependas de mí, para que tú solita tengas todas estas herramientas de hacer todo lo que hemos hecho hoy, tú sola, en tu casa. Es más frustrante porque no tienes el maestro que te corrige nada más, pero tú puedes ser tu propio maestro porque ya tienes toda la información y ya la recuerdas lo básico, lo importante, las llavecitas principalmente. ¿Va? Entonces, último par de ejemplos. Antes de eso, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Entonces, vamos otra vez a esta combinación de nuestras dos llavecitas. Yo he estado hablando mucho inglés. I have done. Yo he estado. Yo he. Ahora tienes que descifrar cómo decir estado. Ya me lo ves así. Sí, y tú lo puedes descifrar. Yo sé que te suena ahorita que no te viene. No pienses en la palabra estado. Piensa en cómo llegamos a estado. ¿Qué verbo es? ¿Cómo? ¿Qué verbo es estado? En español dímelo. ¿Estado? Ajá. ¿De estar? De estar. ¿Pero en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Estar? ¿Estar? Yo estoy aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Puede ser yo estoy o yo soy? Ahí am. ¿El verbo ser o estar? To be. Bien, tómate un segundo. ¿Cuál es el verbo de estado? Es el verbo estar. ¿Cuál es el verbo estar? To be. To be. Lo sabes. No importa que de repente se vea nubuloso y no te venga a la mente, pero cuando descubras la respuesta es, ay, sí es cierto, estado es el verbo estar, ser o estar es... To be. Entonces creo que ya tienes las herramientas para decirme, yo he estado hablando. I have been talking. Bien, cambiamos talking por spelling. Speak. Eso. Speaking. Speaking. Yes. I have been speaking. Mucho inglés. To love. Quítale el to, quítale el bla. ¿Cómo se decía mucho? Muchos, muchas, many. Muchos. ¿La otra palabra? A lot of. Ajá. A ver, otra vez el principio. I have been many. Yo he estado hablando. I have been talking, no, speaking. Uh-huh. Lot of English. Yes, a lot of. A lot of. Un mucho de. A lot of. Un mucho de inglés. A lot of English. A lot of English. Yeah. Nice. I have been speaking a lot of English. I have been speaking a lot of English. Cuando escuches esto, me dices que lo escuches de repente de regreso al trabajo o algo así. Cuando lo escuches, ahora puedes empezar a trabajar en la segunda capa. Recuerda, la primera capa, la primera parte es que estructures paso a paso con todo el tiempo necesario. Lo que necesitas, que te venga a la mente, aunque te tome tiempo, yo he estado hablando mucho inglés. Te fijas que en cada palabrita, menos en I y en English, esa es la del principio y del final, no necesitas pensar, ya las tienes. Lo de en medio todavía no lo tienes automático. Se va a volver tan automático como I o como English. Pero al principio hay que pensar en yo he, I have,
estado. I have llavecito número 2. I have been. Después de been, que okay, ing, hablar, speak, speaking. I have been speaking mucho, a lot, y es de qué, entonces a lot of English. Mil cosas pasando. Esa es la primera capa. La segunda capa es, ya que lo descifraste, puedes quedarte con un enunciadito y repetirlo las veces que quieras. No tienes que repetir mil cosas para mejorar tu pronunciación y fluidez. No tienes que repetir 20 enunciados diferentes, sino tomar uno y practicarlo tanto que te salga I have been speaking a lot of English. Te va a tomar, para poderlo decir como yo, 100, 200, quizá 300, no lo necesitas hacer en un día, pero es una segunda capa que trabaja. En esta capa puedes trabajar tú cuando tú quieras. No me necesitas a mí, no necesitas estar en clase. Si estás escuchando esta grabación y ves este enunciado, le puedes poner pausa y empezar a repetir. I have been speaking a lot of English. Empieza muy lento y acelérenlo un poquito. Puedes cortarlo en partes. Vamos a practicar. I have been. Bien. Entonces ahorita ya no nos importa la gramática porque ya la creaste, ya la pensaste. Ahora solo estamos trabajando en la segunda capa, que es tu fluidez. I have been. Bien. Ahora vamos a conectar studying. Repite conmigo solamente been studying. Bien. I have been studying. Nice. ¿Te fijas qué fluido suenas? I have been studying. A lot of English. Otra vez. A lot of English. Nice. A lot of English. Good. I have been studying a lot of English. Alema, you're a master. Nice job. Good. Bien, sientes, con cada cosa que veamos, lo que me importa más es que te sientas como, ay, algo hizo clic por ahí, como que al menos la llavecita número 2 me acuerdo que la entendí, pero como que tengo que repasar bien los ciertos verbos. Claro, va a haber muchas cosas que repasar, hay muchos errores por hacer, recuerda, tienes permiso de hacer toneladas de errores, siempre y cuando una vez que los hagas, reflexiones un poco de, ¿qué hubo mal aquí? ¿Y cómo me hago sentir a mí segura de que entendí que estaba mal? Y más que qué estaba mal, ¿cómo decirlo bien? ¿Cuál era el errorcito y cómo se corrigió? ¿Cuál es la corrección? Todos los errores que quieras, pero una vez que los hagas, ponles atención. Pon atención que te faltó ahí, o que te sobró ahí, o cosas así. De repente notabas que te sobraban palabritas. Sí. Entonces, mientras sientas el... Ah, entendí que nuestra llave número 2 es que después de que use I have, yo he... Vamos a tener dos opciones de conjugar el siguiente verbo. La primera es... Have. Después de have, el siguiente verbo... Ed. Ed. Y si no nos funciona el verbo con ed, la segunda opción es... N. Eso funciona para la gran, gran, gran mayoría de los verbos. Más adelante vas a ver que va a haber dos, tres excepciones. Que también es muy sencillo, pero por ahorita puedes sentirte satisfecha de que ya sabes decir yo, tú, has, el, nosotros, hemos, ellos, han, bla, bla, bla. Y el verbo que quieras para casi todos los verbos que te sabes. Sí. ¿Va? Bien. Entonces ya sabes, tienes tips para practicar. Tu fluidez puede ser muy fácil de practicar. En tu coche, tomas un enunciado que formamos aquí en clase, o que escuches en una canción, en una entrevista, en una película. Solo toma una pequeña frase. Hasta si es, hello, how are you. No se vale una como Terminator de hasta la vista, baby, para nada. No, es una simple, sencillita en inglés, ¿no? Hello, how are you. Inténtale copiar la velocidad, el acento, la entonación, intenta hacerlo similar. Puedes empezar muy lento, hello, how are you, después acelerarlo. ¿Sounds good? Okay. Entonces te veo a la siguiente, donde vamos a seguir construyendo sobre estas estructuras que ya están complejas en la gramática del inglés. Nos falta muy poquito para que conozcas casi todas las estructuras gramaticales básicas del inglés y las sepas manejar en automático. ¿Así de fácil? Ajá, así de fácil. Realmente, aprender inglés, hay un secretito. Si sabes manejar los verbos y las estructuras, sabes manejar el idioma. Todo lo demás es vocabulario. Y lo bueno del vocabulario es que se puede encontrar muy fácil. O sea, aunque no sepas mil millones de palabras, tienes tu traductor en tu celular, algo así que, o otra persona te puede explicar muy rápido cómo se dice esta palabra en inglés. Pero si manejas los verbos y las estructuras, que es lo que estás haciendo en estas sesiones, manejas el idioma. Estamos avanzando súper rápido en ese aspecto. Okay. Gracias, Alemita. See you. I will see you on our next class. Bye bye. Bye bye.